Al gobierno de Morelos acciones en contra de la delincuencia. La diputada Tania Valentina exige la renuncia del fiscal general Uriel Carmona, asegura que no está capacitado para procurar justicia. Otra vez en problemas la UAM, asegura el rector Gustavo Urquiza que a finales de noviembre no habrá recursos para la nómina. Advierte el CENTE que iniciarán acciones jurídicas para pedir el pago de la prima de antigüedad a más de 12.000 profesores. Autoridades electas de Amacuzac ya no quieren seguir con el modelo del mando único. Además, los deportes y sus denuncias aquí en 24 Morelos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en 24 Morelos. Hoy es miércoles, ya mitad de semana, 14 de noviembre del año 2018. Yo soy Michelle Onofre y es un gusto que nos acompañen. Tendremos información durante los siguientes minutos, así que los invitamos para que se queden con nosotros en nuestra transmisión totalmente en vivo a través de nuestra página de Facebook. Muchas gracias a nuestros seguidores y a quienes también nos siguen en las otras redes como Twitter, Instagram, en donde nos pueden encontrar como 24-Morelos. Los invitamos a que nos escriban al 777-360-2722, ese es el número de WhatsApp, y el teléfono 482-9078, nuestro buzón de voz. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y bajen nuestra aplicación. Si vas a viajar a la Ciudad de México, te recordamos que los miércoles no circulan los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4. Iniciamos con las noticias. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Morelos, Antonio Sánchez Purón, señaló que los índices delictivos en los últimos meses han incrementado de forma considerable, por lo que está afectado el flujo económico, dice, en el estado. Destacó que si el gobierno detectó una liberación de reos de forma irregular que podría estar incidiendo en el crecimiento entonces de los delitos, se debe actuar de forma inmediata. Afirmó que los esfuerzos que los empresarios hacen para reactivar el turismo en el estado se ven mermados por la inseguridad. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Canaco. Sí, reconocemos que hay un incremento en el índice, sobre todo de violencia, delincuencial también se está dando. Y bueno, los afectados somos justamente los ciudadanos y nosotros como parte de la ciudadanía, como empresarios, ¿no? Creo que es un trabajo que debemos de hacer todos de manera conjunta. Nosotros no nos encargamos de la seguridad ni las estrategias, para eso hay un comisionado. Sin embargo, sí somos críticos y sí somos susceptibles justamente a ese tipo de situaciones y seguiremos contribuyendo desde el ámbito que a nosotros nos corresponde. Sin embargo, el día de ayer el anuncio que hace el gobernador pues nos pone los pelos de punta y creo que tendría que hoy estarse ya fincando las primeras responsabilidades justamente a los que cometieron dicha situación. Bueno, aquí hace una referencia en ese tema que le presentamos desde ayer con pronunciamientos del gobernador Cuauhtémoc Blanco, del jefe de la oficina de la gubernatura José Manuel Sanz y hasta el mismo diputado Pepe Casas en torno a que en los últimos 6 meses de la administración de Graco Ramírez, pues ellos dicen hay una liberación de más de mil personas que se encontraban en el Centro de Reinserción Social de Tlacholoaya. Esto, pues inmediatamente, en el caso del gobernador, adjudicó entonces que la situación de violencia podría pues estar relacionada y ya continuaron los pronunciamientos. Esperamos que así también las investigaciones para detectar si hay irregularidades y sobre todo saber si va a haber algún pronunciamiento desde el Poder Judicial, en donde pues también tendrá una participación importantísima con sus juzgadores. El diputado local aseguró que los más de 1,000 reos, 1,020 es la cifra que tienen, que de enero a septiembre de este año, durante la pasada administración, quedaron en libertad, fueron todas estas liberaciones irregulares. Dijo que se trata de libertades anticipadas, detenciones ilegales incluso,
o libertades condicionadas. Ya decíamos que seguramente hubo problemas en el procedimiento y, bueno, en otros de los casos, este tipo de beneficios como la libertad anticipada. Considero que, pues, habría que darse las investigaciones correspondientes. Dice que se trata de liberaciones en las que se tendría que actuar en consecuencia. Vamos a escucharlo. Son más de 1020 y corresponden a diferentes rubros que, mira, a ver, te lo comento, tenemos, de acuerdo a la información que nos han comentado, tenemos 180 libertades por compurgamiento, 350 por decretarse ilegales detención, 140 con beneficio de la libertad condicionada o libertad anticipada y 350 que son como medidas cautelares. Entonces, nos llama la atención que, por ejemplo, son 350 que son decretadas por una ilegal detención. Aquí había que ver con el fiscal cómo están llevando a cabo los operativos para hacer las detenciones y que tal vez en alguna de esas detenciones pudieron salir por haberla hecho ilegal personas que sí tuvieron que haber incurrido, que sí incurrieron en un delito y tendría que estar purgando alguna condena. Y bueno, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ángel Adame Jiménez, hizo un llamado al fiscal anticorrupción, Juan Salazar, para que atienda puntualmente las 18 denuncias que ya presentó el gobierno de Morelos por el presunto desvío de recursos en la pasada administración. Eso también se lo platicamos hace unos días cuando se hicieron esa serie de denuncias. Bueno, ahora dicen, esperamos que realmente, pues el señor que está usted observando, Juan Salazar, se ponga a trabajar en las investigaciones. Dicen del Consejo Coordinador Empresarial que en caso de que se encuentren responsables sobre los señalamientos, entonces se actúe conforme a derecho, es decir, se castigue a los exfuncionarios. Más allá de mediatez o más allá de tener un impacto o de querer justificar algún tipo de circunstancia, siempre debe ser todo conforme a derecho. Si las circunstancias hoy se presentan así, por supuesto que deben caminar hacia adelante. Cada quien debe hacerse responsable de sus actos y cada quien tiene que responder ante las circunstancias jurídicas que, por supuesto, queden ya establecidas. Y si en este tenor se dan, por supuesto tiene que caminar. Sí, se comenta mucho en estos tenores, tienen que revisarse los temas. Al final, seguro estamos que las cosas se van a evidenciar cuando los hechos son contundentes y reales, por supuesto que no hay ningún tipo de circunstancia que pueda contrarrestar este tipo de circunstancia. De tal forma que estaremos cerca, estaremos observando que las circunstancias se den en favor, no de uno o de otros, se den en favor del Estado de Morelos. Que actúe objetivamente, que actúe de manera imparcial y que por supuesto cumpla con su trabajo de forma seria y profesional. Bueno, hay entonces lo que decía Ángel Adame, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en torno a los trabajos que tendrían que hacerse desde la Fiscalía Anticorrupción, que, bueno, el fiscal Juan Salazar fue ratificado por el fiscal general Uriel Carmona. Uriel Carmona, que pues además también llega durante la última etapa de la anterior administración, así también de la legislatura, es elegido entonces como fiscal. Y bueno, pues a casi 3 meses de que se diera la comparecencia de Uriel Carmona, porque recordemos que en principio pues llegaron los diputados, dijeron pues vamos a traer entonces a Uriel Carmona para que rinda cuentas acerca de lo que ha hecho en la fiscalía, pero después de 3 meses sigue en el cargo. Entonces la diputada Tania Valentina le pidió que ya por responsabilidad pues incluso renuncie a este cargo, y es que dijo que por el momento el fiscal no ha podido ser removido debido a que la ley que pues los anteriores legisladores hicieron lo impide. Recordemos, le dieron la autonomía y hasta pues la posibilidad de quedarse durante 9 años al frente de la fiscalía. Consideró que Carmona Cántara debe ya admitir que no cuenta con el perfil adecuado y que pues no estaría capacitado entonces para procurar justicia, pero sobre todo que no ha tenido resultados. Sobre eso tendrían que ir las críticas. Vamos a escuchar a Tania Valentina. Pues nosotros tenemos que ver un mecanismo, y lo más importante, que él fuera sensible y que dijera: yo soy notario, yo no tengo la capacidad, no tengo la preparación para dar seguridad a Morelos, renuncio. Agradezco a la anterior legislatura que a un notario le dieran, dejaran la seguridad de un Estado, pero como estamos ahorita tiene que decir con humildad: agradezco, pero no soy capaz, y que se retire. Creo que es lo más sensible de un fiscal. Yo creo que bastaría mucho con que este señor sea sensible y que sea responsable y que renuncie. Él es un notario,
Esta es una especialista en seguridad. Traerte especialistas de seguridad. Gente que sepa de seguridad, que sepa qué hacer. No es de voluntad, no es de amor, es de saber, de estrategia, de conocimientos, que estén entrenados. Bueno, tendríamos que ir entonces a la revisión de cuáles son los requisitos para ser fiscal y realmente pues es ser licenciado en Derecho. Si bien es notario, bueno, eso no quiere decir que no tenga el perfil. El problema son los resultados, que han sido nulos. Sobre eso tendrían que ir las críticas de la diputada Tania Valentina, no tanto por si es notario o no. ¿O acaso va a criticar entonces a la secretaria de Gobernación, próxima secretaria de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que también es notaria, no tiene entonces el perfil para estar ahí? O bueno, quizá Tania Valentina lo dice porque pues ha sido tantas veces diputada que quizá pues ya piense que por haber estado en diferentes ocasiones, pues entonces uno adquiere los conocimientos para estar legislando. Pero bueno, pues ahí dejamos entonces esos comentarios. Al final, pues todos tenemos nuestra opinión acerca del actuar de la Fiscalía, de cómo está la Procuración de Justicia en el Estado, y sobre eso esperaríamos entonces que vengan las críticas de los diputados y en su momento los razonamientos que también tenga que hacer el fiscal para decidir si se va o no se va de esa importante función que tiene aquí en la entidad. Vamos con otro asunto que pues también está llamando la atención porque desafortunadamente el problema, ya lo decíamos, no se había resuelto de fondo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y por eso el rector Gustavo Urquiza habló, ya informó que los recursos económicos que dio el gobierno del Estado, recordemos que pues hizo administraciones para que se pudiera terminar la huelga con los trabajadores académicos. Ese era el sindicato que pues había estallado la huelga. Pero solamente alcanzará para que se pague la primera catorcena de este mes a todos los trabajadores. Aquí se incluye a los administrativos también, aunque ellos no estaban en huelga. Pero dice que para el pago correspondiente del segundo periodo de noviembre, la universidad ya no va a tener dinero de nueva cuenta. Advirtió que esto podría generar conflictos con la base trabajadora. Pues cómo no, si no les van a pagar, pues no esperaríamos entonces que la gente de la universidad esté muy contenta. Sobre las gestiones que se supone lleva haciendo el rector ante el gobierno federal, dijo que estas pues no han cesado, pero tampoco tiene resultados. Destacó que la semana pasada las autoridades de la Secretaría de Finanzas les cancelaron una reunión que ya tenían programada para estos fines, para saber cuánto dinero le iban a dar a esta universidad, a las otras que se encuentran con problemas, son 10 en total en el país. Y bueno, aquí estamos hablando que pues está en riesgo una vez más, que pues no se van a cumplir los acuerdos probablemente que se tuvieron para que terminaran la huelga. Para el cese, pues se supone que lo que se prometió es que se pagaría al menos todo el mes de noviembre, pero dice pues ya están en problemas. Vamos a escuchar a Gustavo Urquiza. De las anticipaciones de aquí de gobierno estatal, pues ya nos restan prácticamente el último recurso que le corresponde a la universidad, que son como 22 millones de pesos, y estamos esperando otro recurso del federal, que serían como 24 millones también, y con eso completaríamos para la catorcena del día de mañana. Y después es la gestión que estamos esperando ahorita, el apoyo que estamos gestionando precisamente. Ya se queda sin recursos nuestra universidad, y las otras universidades pues creo que no les alcanzó, porque la Michoacán, por ejemplo, ya desde el mes pasado ya no tuvo recursos, entonces nosotros pues todavía tenemos el poco que nos queda, ¿no? Pero la idea es de que nos llegue esta semana pues el compromiso de que el recurso para terminar hasta noviembre, a diciembre. La CONTU, que es la pues, comisión de sindicatos, ¿sí? Ellos están organizando de que en caso de que no se cumplan los acuerdos de los apoyos, pues un paro a nivel nacional como lo hicieron hace dos semanas más. Bueno, su comparativa, como diciendo, no estamos tan mal como en otros lugares. El punto es que lo que se acordó es pagar las dos catorcenas correspondientes a noviembre y en diciembre ya se sabía, y a ver, otra vez el mismo problema, ya no se iba a poder pagar. Pero pues ni siquiera vamos a llegar a eso, porque según las declaraciones el dinero solamente alcanza para cubrir la primera catorcena y en la segunda ya se tendrá esta problemática tanto para trabajadores académicos con administrativos, aunque el acuerdo del que les estaba hablando fue con el sindicato académico para que pudiera entonces ya terminar la huelga. Así están las cosas
en la universidad. Mientras tanto, pues el semestre sigue corriendo y se supone que se ha alargado una semana para que termine alrededor del 20 de diciembre. Entonces, ahora sí ya las clases, y después de ese poco más de un mes que estuvieron paradas las labores en la máxima casa de estudios de la entidad. Vamos con más información. Autoridades de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación interpondrán ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje demandas para exigir el cumplimiento del pago de la prima de antigüedad para 12.600 trabajadores. Gabriela Bañón es la lideresa de esta sección. Dijo que se trata de una acción de respaldo para que el sindicato pues le da entonces a todo el magisterio y que se garantice el pago de los 12 días de salario por año para los profesores jubilados. Nos vamos a poner de acuerdo. Ahorita el tema al que vamos a iniciar es la demanda, que es un gran reto poder juntar y trabajar en el proceso de los expedientes de todos los agremiados. Es un gran reto, es mucho trabajo, pero bueno, es una obligación de nosotros en el que necesitamos que ellos se sientan tranquilos, el que no están solos, y este proceso lo vamos a llevar a cabo durante todo este tiempo hasta donde lleguemos. Es un proceso largo, pero lo que queremos es que no estén acudiendo a instancias o espacios donde tengan que pagar, porque si es un derecho, es legal y es legítimo, nos corresponde a nosotros en esta representación el poder estarles dando este servicio. Bueno, ahí refiriéndose entonces a este problema que se tiene con respecto a la prima de antigüedad, a los profesores que ya están jubilados, pero hay otro que es... pues el aguinaldo. Los profesores homologados de Morelos han exigido ya al IEBEM definir cuál sería la fecha para que se otorgue este pago. El grupo de docentes dio un límite para que por lo menos les digan cuándo se pagaría, ¿no? Y este límite dicen el 20 de noviembre. Esperan que en esa fecha sepan cuándo les depositarán entonces su prestación. Señalan que de no recibir respuesta, entonces van a tener que empezar las movilizaciones. Escuchamos a los profesores. El 20 de noviembre nos tienen que poner fecha de cuándo le va a pagar el aguinaldo a los maestros jubilados. De no ser así, el día miércoles, maestra, la estamos convocando a usted también para que se reúna con nosotros para ver qué tipo de acciones vamos a tomar. Exigimos también que usted nos abandere en ese movimiento. Como en este, y como siempre lo ha hecho, estamos pidiendo que usted se ponga al frente, porque no podemos estar en la zozobra de que a ver cuándo nos va a pagar o a ver si nos va a pagar. Ya no podemos permitir eso. Hay un decreto, hay una ley, está establecido como un derecho que tenemos. Bueno, ahí entonces este exhorto que hacían a la misma lideresa de su sindicato para que haga este acompañamiento y fijen acciones en caso de que no les digan para cuándo se estarán depositando. Y bueno, esta petición sería directamente para el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Vamos con otra información. Un grupo de empleados que desde hace una semana han estado laborando en la construcción de una sucursal de una cadena comercial en el Boulevard Cuauhnáhuac, esto en Jutepec, denunciaron que la compañía se niega a pagarles horas extra. Aseguraron que desde hace varios días estuvieron en la construcción, tal y como se los ha pedido el patrón, trabajando más del tiempo de la jornada de 8 horas, pero ahora pues ya les dijeron que no les van a pagar. Francisco Delgado es uno de los trabajadores y aseguró que no les ha dado una explicación por la falta de pago, así que mencionó que están dispuestos a denunciar el abuso ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Y eso es lo que tendrían que hacer. Pero bueno, ahora hicieron en primera instancia pues esta denuncia pública. Y quedaron que ayer nos pagaban, pero sin tiempos. Y creo que no es justo porque estamos teniendo 21 horas extras y luego sin salarios completos, pues por eso lo que estamos aquí manifestándonos, ¿no? En una semana pues no nos han pagado el sueldo completo ni los tiempos extras. Pues no tiene argumentos, nada más el ingeniero Abraham que quiere que pasen a donde él está, de uno por uno nada más para hablar con ellos. Y somos alrededor de 26 personas conmigo. Albañiles y peones, estamos siendo parte de la obra hecha. Hoy quedamos que nos veíamos a las 8 de la mañana. A las 8 se le habló y dijo que en 20 minutos regresaba la llamada a ver dónde nos veíamos. Y hasta las 9 se le marcó de vuelta de parte de nosotros y dijo, pues, si quieren venir, véngase a la obra, si no.
La presidenta del sistema DIF, Natalia Resende Morera, encabezó el banderazo de salida ya de 32 vehículos adaptados que regresan al resguardo de los DIF municipales para el traslado de personas con discapacidad, adultos mayores y población en situación de vulnerabilidad. Mediante la firma de un convenio con las presidentes y directores del DIF, se formalizó la entrega de las camionetas especializadas para que sean puestas a disposición de las personas que acuden a estas unidades básicas de rehabilitación. Además, indicaron que las camionetas también los ayudarán a ir a las consultas en hospitales de Morelos y de la Ciudad de México. Hace unos días le presentábamos que había quejas con respecto al funcionamiento. Dicen que solamente estaban pues resguardadas en las instalaciones del DIF Morelos. Hubo también un comunicado desde esta institución en el sentido de que estaban haciendo una serie de arreglos, nuevos rótulos y demás, pero que ya las iban a devolver. Entonces, pues están ahora en manos de los DIF municipales, que tendrán que darles el mejor uso para las personas que así lo requieren. Vamos a escuchar a la presidenta del DIF Morelos. Estos vehículos ayudarán a las personas con discapacidad de sus municipios. Es importante que los DIF municipales cuenten con este transporte adaptado para facilitar que los pacientes sean trasladados a sus terapias y logren rehabilitarse. Y quiero que sepan que cuento con un gobierno cercano que se preocupa por favorecer su derecho a la movilidad e inclusión, porque una vida plena y feliz es su derecho. Rodolfo Tapia, director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, se pronunció porque exista un pacto político, dice, entre el Ejecutivo y los 33 municipios para la creación de un fondo de rescate ante el riesgo que es inminente de un colapso financiero en, por lo menos, ya la situación es muy crítica, en 4 municipios del estado. Las demarcaciones que están en esta situación es Cuautla, Ayala, Puente de Ixtla y Amacuzac. Incluso pues van a heredar un monto mayor, dicen, del que recibieron hace 3 años en ese tema de laudos. Bueno, pues han perdido las demandas con sus extrabajadores, tienen que pagar y ahora se van a meter en muchos problemas, de acuerdo con lo que nos anticipa el director del IDEFOM, Rodolfo Tapia. Hoy tendrían que valorar la creación de un fondo especial bajo la figura que determinen para poder hacer un balance de rescate en materia de laudos a aquellos municipios que por su naturaleza económica hoy en día es insostenible poder gobernarlo, administrarlo, conducir las riendas del mismo, pero bajo una lógica de un pacto de que obviamente no actúe de igual manera como actuaron aquellos que heredaron o generaron. ¿Y los recursos de dónde tendrían que venir? Obviamente los recursos, como bien sabes, tendrían que venir de la gama, de la bolsa que llega al estado, como fue en su oportunidad con este fondo. Bueno, en otro asunto, los problemas que hay en el poblado de Hueyapan, de Tela del Volcán, este que pues, es elegido como municipio indígena, y que bueno, el próximo año tendría entonces ya la definición acerca de sus autoridades. Esos problemas siguen porque los habitantes aseguran que el exdiputado local, Javier Monterrosales, pretende colocar a su hermano David, decíamos, pues al frente de estos que estarán comandando todo lo que tiene que ver con estos nuevos municipios indígenas. Pablo Alonso Rodríguez es consejero del pueblo y aseguró que en julio pasado, por actos irregulares, fue destituido del consejo que decidirá quién es el próximo alcalde de esa localidad. Pero detalló que David pues sigue ostentándose como integrante de la agrupación e incluso como presidente, así que un grupo de pobladores acudieron al Zócalo de Cuernavaca para solicitar la intervención del Poder Ejecutivo y del Legislativo a fin de que, de una vez por todas, dicen, David deje de intimidar a la ciudadanía y pretender incidir en el proceso ya con una confrontación que se está dando en Hueyapan. Vamos a escuchar esta problemática que, bueno, han habido una serie de manifestaciones de diferentes grupos. Ahora son los que pues están acusando de intromisiones al exdiputado. Vamos a escuchar. Demandando la participación de David Montes, que se sustenta como presidente municipal, cosa que no se ha elegido como tal. El pueblo precisamente no lo
no lo ha elegido como presidente municipal, sí, como parte del consejo anterior, pero por sus malas actitudes, malas acciones, amenazas a sus compañeros, lo destituyeron el 8 de julio. Y a partir de esa destitución, pues él sigue sustentándose que es presidente municipal. Esto es a raíz de su hermano exdiputado, Javier Montes, en la cual lo ha apoyado mucho y por eso es que se sustenta como... Pero Iturbe Parra, alcalde suplente electo del municipio de Amacuzac, se pronunció por la salida del mando único y el regreso del control de las corporaciones policíacas a los municipios. Una declaración extraña, pues... Ya sabemos lo que ha sucedido allá en Amacuzac, en donde pues, quien estaba postulándose se encontraba en prisión preventiva. Aún así ganó otro de los candidatos que buscaba reelegirse porque era presidente municipal. También está en prisión preventiva. Y entonces pues llama la atención, dicen que regresen el control policiaco al municipio de Amacuzac. Señala que si bien se trató de una promesa del actual gobierno, hoy hay mucha incertidumbre sobre la continuidad de la estrategia del mando único. Incluso dijo que existía un plazo para la operatividad del mando policial, el cual vence el 31 de diciembre. Hay versiones que refieren que la operatividad durante 8 meses, pues según dice Iturbe Parra, reconoció que su municipio enfrenta una severa crisis de inseguridad. Vamos a escucharlo mejor. Hay como una laguna porque en las reuniones pasadas el gobierno estatal nos decía que se iban a estar 6 meses, ahora que 8 meses, que todavía iba a estar el mando único, entonces no hay una certeza ahorita cómo vamos a entrar a trabajar junto con el gobierno del estado, si va a seguir el mando único o nosotros vamos a crear nuestra propia policía. ¿Y usted qué prefiere? Pues que sea nuestra propia policía, la verdad, y él lo propuso en campaña, pero ahorita dice... Y en Tlaquiltenango, Francisco Martín Merino es el secretario municipal, señaló que a 50 días de que entreguen la administración, aún no han iniciado con el proceso entrega-recepción, por lo que se encuentran entonces a la espera del acercamiento para verificar la documentación oficial que tendrá que ser entregada. Como esto, pues hay muchos municipios que se encuentran muy atrasados, a pesar de que les quedan ya escasos días para que entren a los gobiernos. Vamos a escuchar lo que nos dijo el secretario municipal, que de hecho ni siquiera son 50 días, estamos hablando solamente del mes de diciembre y lo que resta en noviembre, alrededor de 40 días entonces para que lleguen ya estos gobiernos. A la fecha no nos hemos reunido con las autoridades electas, no hay algún acercamiento de tipo formal, es decir, algún escrito. Sin embargo, pues nosotros dentro del ayuntamiento ya estamos realizando todas las acciones necesarias para estar en las condiciones de poder hacer el formalismo, realizar los trabajos previos a la entrega-recepción cuando la autoridad entrante, en este caso la autoridad electa, así no lo requiera. La verificación de los inventarios, está verificando los formatos, están haciendo los llenados de los propios formatos que son nombrados como anexos de la entrega-recepción. En este caso, pues estamos vigilando con la comisión que todas las áreas realicen la entrega-recepción correctamente. Nos quedamos ahí en el municipio de Tlaquiltenango. Joaquín Flores Calderón, líder de comerciantes del mercado, habló sobre un proyecto de reconstrucción del inmueble que quedó sin efecto. Ya no se hicieron las remodelaciones. Dicen que el problema es que pues, la federación no depositó los recursos a la actual administración. Afirman que los locatarios... pues lamentan que pese a las gestiones que estuvieron haciendo, la nave comercial que fue dañada desde el sismo del 19 de septiembre del año pasado, pues ya de plano no va a ser rehabilitada porque pues no llegaron entonces, no llegó el dinero, los fondos que requerían. Vamos a escuchar esta queja que tienen los comerciantes en el mercado de Tlaquiltenango. Por ahí se habla que hubo pues ciertas cosas que hicieron algunos compañeros que no estaban de acuerdo con la construcción, pero realmente eso no fue la causa, la verdadera causa, hasta donde le vuelvo a repetir, hasta donde yo me enteré, fue que nunca se tuvo el recurso a la mano. La problemática que se generó fue precisamente que hubo
diferencias con el gobierno estatal, y me imagino que esa fue una de las posibles causas más fuertes que ocasionaron que el recurso nunca llegara al ayuntamiento. Si se hubiera tenido el recurso a la mano, el mercado se hubiera construido. El recurso se pretendía que lo aplicara el Senado, me parece, o lo del Congreso Federal. Pero bueno, le vuelvo a repetir, el recurso nunca llegó, nunca estuvo. Bueno, vamos a cambiar de información. Ayer se registró un incidente en las obras que se están efectuando en el Palacio de Cortés. Javier Omaña estuvo pendiente de esta información, un trabajador que se cayó y que, bueno, pues hubo una movilización en torno a esto. Buenos días, Javier. El auditorio, el Palacio de Cortés del centro de Cuernavaca, está siendo restaurado piedra por piedra en la fachada después de que se vio afectado por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Su rehabilitación comenzó desde hace 3 meses aproximadamente, pero este martes se registró un accidente con uno de los empleados. Se trata de Gerardo Velázquez, de 32 años de edad, quien cerca de las 11 horas se encontraba laborando exactamente en la parte superior de este monumento histórico, junto a la puerta principal del lado del Mercado de la Plata. En ese momento, mientras se encontraba sobre un andamio, una piedra de las que están siendo colocadas de al menos 5 kilogramos le cayó en la cadera desde una altura de 3 metros y lo derribó. El empleado quedó tendido boca arriba en la estructura de metal y ya no pudo incorporarse, así que sus compañeros llamaron a los números de emergencia. Minutos después acudieron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para brindarles primeros auxilios. Después de revisarlo, determinaron que debía ser llevado a un hospital, pues Gerardo le dijo que no podía moverse, así que lo subieron pues a una camilla y lo bajaron a rapel, aunque en la primera maniobra de la camilla, bueno, pues esta se fue de lado. A las 11:15 fue cuando se recibió el llamado de auxilio, fue lo que dijo uno de los paramédicos, y bueno, pues acudimos al lugar para poder realizar las maniobras después de que se nos informó que le había caído una roca del lado izquierdo. Después lo llevaron al Hospital General de Cuernavaca para que se realizaran los estudios correspondientes y bueno, pues se le diera una mejor atención. El Palacio de Cortés, que alberga el Museo Cuauhnahua, presentó varias fisuras con el sismo del 19 de septiembre. Murales como el de Diego Rivera, el Bable, fue uno de los más dañados, además de que bueno, pues se detectó una ligera inclinación de todo el inmueble, lo que está pues generando su restauración. Hay que recordar que el reloj principal que se pues tenía en este pues coloso se pues envió a Puebla después de que fue retirado piedra por piedra, y se espera que bueno, pues también sea regresado para su colocación, Michelle. Bueno, desafortunada situación entonces la que ocurrió ayer. Esperemos que pues estos riesgos que pues están latentes en esas actividades que llevan a cabo en este y en otros inmuebles, pues no se sigan suscitando ya este tipo de incidentes. Bien, Javier, estuviste también pendiente de otra información acerca pues de un asesinato. Así es, fíjate que bueno, pues de 2 balazos fue asesinado un hombre luego de haber sido atacado cuando se encontraba dentro de su casa, que se ubica en la colonia Zacatierra del municipio de Cuernavaca. Eso sucedió alrededor de las 19:45 horas del martes, cuando una mujer llegó a su casa que se ubica en el andador Emiliano Zapata, y al ingresar encontró a su hijo de oficio albañil tirado en el piso y en medio un charco de sangre, por lo que pidió una ambulancia. Rescatistas del ERUM llegaron al sitio y confirmaron que el sujeto ya había fallecido, por lo que policías del mando único que tomaron conocimiento de los hechos acordonaron la zona y dieron parte a la Fiscalía General del Estado. Después, personal del Servicio Forense realizó una inspección ocular y llevó a cabo el levantamiento del cuerpo, identificado como José Amador Salazar Morales, de 40 años, el cual fue llevado al anfiteatro para realizarle la necropsia de ley. De acuerdo con vecinos del sitio de la casa del albañil. Amigos de 24 bueno, pues, Modelo, nos encontramos en estos momentos en la calle Andador Emiliano Zapata de la colonia Zacatierra, en el municipio de Cuernavaca. Lo que ocurrió hace algunos minutos fue el asesinato de una persona que, bueno, pues ya está siendo investigada dentro de su domicilio, repito, dentro de su domicilio en el andador Emiliano Zapata de la colonia. Bien, gracias por el reporte, Javier. Buen día.
Dejamos estos asuntos, vamos a cambiar radicalmente de información. En Cuautla, la Secretaría de Salud realiza campañas de planificación familiar. Blanca Leticia Toledano es directora del programa e informó que el 16 de noviembre se va a llevar a cabo la jornada de vasectomía sin bisturí. Esto va a ser en Yautepec, hablamos que ha comenzado en Cuautla, ahora ya para esta fecha será en Yautepec. Refirió que a diferencia del año anterior se espera un incremento en el número de personas que se realicen este procedimiento, ya que hace un año, dice, pues no se cumplió con la meta, que era aproximadamente de 300 personas operadas. Esto no sucedió y por eso se le exhorta. Todo el mes de noviembre, estamos en el mes de salud reproductiva, estamos trabajando con métodos de planificación familiar completamente gratuitos en todas las unidades de salud, pero sobre todo la vasectomía sin bisturí, que es uno de los componentes que pues le estamos dando mayor auge, evitar que las pacientes que ya tienen su paridad satisfecha continúen consumiendo medicamento hormonal, pues que el esposo se realice la vasectomía sin bisturí. Efectivamente tenemos el día 16 de noviembre en el Centro de Salud de Yautepec, nuestra gran mega jornada, les recuerdo, completamente gratuita. Todos los pacientes que lleguen ese día serán operados. Les pedimos a los pacientes que lleguen 8 de la mañana en punto, de preferencia, pues los requisitos son mínimos, que lleguen rasurados, aseados, obviamente decididos, que de preferencia vayan acompañados y con un desayuno ligero. De este procedimiento, hay la información sobre este procedimiento de vasectomía sin bisturí, que es muy importante, de verdad, que lo vayan considerando por, ya escuchábamos el tema de la planificación familiar, pero además es un procedimiento muy sencillo en comparación con el que se tiene que realizar respecto a las mujeres. Entonces, por eso, pues, ve el exhorto. Y la meta son nada más 300 personas, 300 hombres que decidan hacerlo. No se cumplió el año pasado. A ver cómo salimos entonces ya en los diagnósticos que tengan al final de este 2018. En más información, Viridiana del Valle, regidora del Ayuntamiento de Cuautla, informó que del 16 al 18 de noviembre se va a llevar a cabo el Festival Cultural Vive Cuautla, así como la tercera edición de la Feria del Libro. Todo es en este municipio. Señala que este 2018 van a tener 14 participaciones musicales, además de obras de teatro, esculturas en hielo, 5 presentaciones de libros y talleres didácticos. Así que es una opción para visitar la heroica ciudad. Vamos a tener más de 14 presentaciones de música, vamos a tener obras de teatro, vamos a tener escultura en hielo, 5 presentaciones de libros, va a haber reggae, rap, rock, mucho rock, tenemos danza. Bueno, vamos a tener muchas actividades, varios talleres didácticos, ya está la Biblioteca Vagabunda instalada. La verdad es que el gobierno del estado nos ha estado haciendo fuertes con mucho apoyo en todos los sentidos, y este es un esfuerzo finalmente de, pues, del gobierno tanto municipal como del gobierno estatal. Vamos a tener de las cosas importantes, tenemos la presentación oficial del libro Vive Cuautla. Información nacional en 24 Morelos. Buenos días, Michelle. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Vamos con información de carácter nacional. Y bueno, pues es que casi 2 años después de ser extraditado desde México, el narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán enfrentó este martes, ayer ya comenzó, a un jurado estadounidense este juicio penal. Pues ya sería el más importante en las últimas décadas, el que alguna vez fue considerado como el mayor narcotraficante del mundo. Está acusado de encabezar un negocio criminal que abarcó continentes y generó olas de derramamiento de sangre en México. Su juicio, largamente esperado ante el juez de distrito Brian Cogan en una corte federal de Brooklyn, se inicia con las declaraciones de apertura en medio de medidas de seguridad sin precedentes, incluyendo protección armada para los miembros del jurado. Incluso antes del inicio de este juicio, que podría durar hasta 4 meses, agentes federales fuertemente armados y oficiales con perros rastreadores de bombas hicieron guardia afuera de la corte. Detectores de metal reciben a todos los visitantes a la entrada del tribunal,
Guzmán Loera, de 61 años, se ha declarado inocente. Si es sentenciado por tráfico internacional de drogas, conspiración por asesinar rivales, lavado de dinero y posesión de armas, enfrenta una condena de cadena perpetua. También está acusado de participar en al menos 30 homicidios mientras reinaba en uno de los cárteles más antiguos e influyentes del país. Se ha reportado que él inició peleas mortales con otros grandes cárteles que llevaron a que el crimen violento se disparara entre el 2018 y en el 2012. Su captura y su extradición a Estados Unidos a principios de 2017, recordemos, pues creó un vacío de poder que alimentó un preocupante repunte del derramamiento de sangre. El caso contra Guzmán pues se va a construir en parte con base en el testimonio de más de una docena de testigos. Michelle, bueno, pues durante este primer día de juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York, las acusaciones y revelaciones que pues hizo su defensa fue que uno que el cártel de Sinaloa tuvo en nómina a dos presidentes de México. Eso fue lo que ayer estuvo trascendiendo después de este juicio. Según la defensa del Chapo, ambos recibieron centenares de millones de dólares de quien realmente asegura el Chapo Guzmán es el verdadero líder del cártel de Sinaloa, que él señala a Ismael El Mayo Zambada. Y pues bueno, señala que son dos presidentes los que estuvieron coludidos en todo esto. Sí, claro, estas declaraciones que pues ya están causando revuelo, es lo que ha trascendido que dijo el abogado o la estrategia que van a seguir, ¿no? Estos sobornos que habrían pagado tanto al presidente Enrique Peña Nieto como al expresidente Felipe Calderón. Incluso, pues más allá de esto, hablando un poco de la organización de este cártel de la droga, diciendo que pues el Mayo Zambada estaba al frente del cártel y que incluso pues lo habría entregado, ¿no? Hubo respuestas ya por parte tanto del gobierno o de la República, ya en voz de Eduardo Sánchez, que pues mediante un tuit dijo: el gobierno de Enrique Peña Nieto persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias. Y por otra parte, Felipe Calderón, el expresidente, dijo: son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se realizó, realizó el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa, ni ningún otro realizó pagos a mi persona. Pues ahí están los desmentidos, pero el caso es que este asunto ya está en juicio en los Estados Unidos, es lo que se está diciendo y es lo que ellos dicen que van a poder acreditar. Así que pues no lo echemos al saco roto, hay que estar pendiente de todo lo que va pasando en este esperado juicio. Que alrededor de cuatro meses estará durando. Entonces yo creo que parte del 2019 también estará esta continuación de juicio. Claro, pero independiente de pues las condenas que seguramente vayan a estar en contra del Chapo, pues esta información que va surgiendo y que pues debe ponernos a pensar y a exigir que hay investigaciones sobre lo que se está diciendo. Gracias, Saray. Gracias a ti, Michelle. Excelente día para todos. Saray Espín con la información nacional y vamos ahora al reporte del tiempo. Reporte del tiempo en 24 Morelos. Hoy miércoles 14 de noviembre, Cuernavaca amaneció con una temperatura mínima de 12 grados centígrados y llegaremos a una máxima de 21. En Huitzilac, la mínima fue de 5 grados centígrados y la máxima será de 13. En Cuautla marcó como mínima 13 grados y la máxima será de 24. En Jojutla, la mínima fue de 16 y se espera llegar hasta los 27 durante el día. Se prevé la disminución de la temperatura asociada a la masa de aire que se desprende del frente frío número 10. Algunas lluvias y lluvias se esperan al norte del estado. Abrígate. Deportes. Bueno, ahora es tiempo de los deportes en esta muy, muy lluviosa mañana. De verdad hay que tener precaución la gente que va a salir de sus casas, que se va a dirigir al trabajo, a las escuelas. Hay que hacerlo con mucho tiempo para pues no ir corriendo, porque realmente está complicada ahorita la situación en las vialidades. Muy buenos días. Hola, Michelle, muy buenos días. Así es, todo el estado con lluvias, así que manejen con mucha precaución. Y bueno, hoy en los deportes que tenemos, ayer hablábamos acerca de las condiciones del Estadio Azteca, de que se iba
a analizar por parte de la NFL qué pasaba, si sí o no se iba a jugar. Y bueno, la decisión, Michelle, es que no va a haber partido de NFL el lunes. Entonces, pues vamos a dar toda la información acerca de estas malas condiciones, esta, pues sí, vergüenza mundial acerca de las condiciones del Estadio Azteca. Y bueno, por muchos años, el Estadio Azteca fue un ícono no solo del fútbol mexicano, sino mundial. El Coloso de Santa Úrsula albergó por dos ocasiones la final de la Copa del Mundo en México 70, vio coronarse a Pelé. En el 86 presenció la mano de Dios de Diego Armando Maradona. Por muchos años, la cancha de este mítico inmueble fue considerada entre las mejores del mundo. Pero un día antes del inicio de la apertura 2018, el Estadio Azteca cambió su césped natural por uno híbrido. El aspecto pues no lucía bien, pero con la promesa de que se arreglaría con el paso pues de las semanas. Pero bueno, los días pasaron y la cancha se veía peor. Los dirigentes decidieron que el equipo femenil de América cambiaría de sede para dar descanso al campo, pues las Águilas y los Cementeros lo desgastaban cada fin de semana. El compromiso de la NFL se acercaba, pero no mostraba mejoría. Dos megaconciertos, uno de Shakira, bueno, dos de Shakira y uno más de la empresa Telehit, empeoraron la situación. La fecha se cumplió y los dirigentes de la NFL no dudaron en retirar el evento de nuestro país. Esto tras las amenazas de los jugadores de los Rams y de los Chiefs de no participar por miedo a una lesión. Michelle, esta información ayer comentábamos, por la tarde se dio a conocer que las malas condiciones de la cancha pues no permitirían que el juego se llevara a cabo. Muchos dicen que el tema de la presión de los jugadores de ambos equipos provocó esta decisión. ¿Por qué? Porque sí han jugado ellos en peores canchas y no se han quejado, eso también estaban diciendo. Entonces, el viajar a la Ciudad de México y luego con la incertidumbre también de que no se sabe si con el nuevo gobierno van a continuar estos partidos, pues provocó que la decisión pues fuera pues más contundente y no se analizaran más situaciones y dar un poco más de tiempo a ver si la cancha mejoraba, que obviamente no iba a mejorar, porque si en 6 meses no ha mejorado, no iba a hacerlo en pocos días. Este tema también perjudica al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno federal también. ¿Por qué? Por cada partido se pierden alrededor de 14.5 millones de dólares. Eso es lo que en 2016 el secretario de Turismo, cuando viajó a Estados Unidos, informó que se iba a invertir para que, al igual que el tema de la Fórmula 1, pues México fuera el centro de atención en estos eventos deportivos que acapara la atención a nivel mundial. Se esperaba un gran partido en el Azteca, no va a ser así. Ya la próxima semana se dará a conocer la forma de reembolso para quienes compraron boleto. Pero esta es la noticia del día, que no habrá partido el lunes. El Monday Night no será en la Ciudad de México, sino en el Coliseo de Los Ángeles. Bueno, vaya polémica, ¿no?, que ha ocasionado esto. Pues creo que no es el chiste decir, bueno, pues seguramente han jugado en estados peores. Sí, pero el punto es que si hay una lesión, pues no se deberían exponer a esto. Ni los trabajadores, ni los jugadores del NFL, ni tampoco los que pues tienen que ir a jugar con el América, que pues sabemos que ellos lo tendrán que hacer porque sí, pues el estadio es de Televisa, sí, pero tampoco lo deberían hacer. Igual que pues los otros equipos que les toca jugar tanto con América como con el Cruz Azul, que uh-huh, ha estado durante esta temporada ahí en el Coloso de Santa Úrsula. Pero pues ya en las imágenes que nos estabas presentando, se ve muy mal este estadio. Ahora, pues se iban a lavarse las manos, ¿no?, y decir, el problema es de la empresa que puso el césped. Sí. Y puede ser. Sin embargo, durante varios meses ya se había mencionado este tema. Sí, sí. Y no se hizo nada al respecto. Entonces, pues ahora sí habrá pérdidas. Pero sobre todo diríamos, hay mucha gente que sí tenía ganas de ir a ver un partido de la NFL, ¿no?, que se esforzó seguramente por comprar sus boletos, por estar pendientes, porque además la reventa es terrible, claro, ¿no?, por estar pendientes de Ticketmaster. Esperamos que muchos no hayan caído en lo de la reventa, porque ahí sí va a haber problemas. Entonces, ¿no?, seguramente claro, no puede recuperar lo que invirtieron. Así es. La reventa infla los precios. Pero bueno, pues así está entonces. Y ya la NFL pues dijo que siempre no. Y bueno, veríamos también, ¿no?, ¿qué pasa así ya con el gobierno de Claudia Sheinbaum?
próximo a llegar, ¿no? El 5 de diciembre. Exacto. Si va a continuar, que pues parece que sí hay un buen detonante económico en este partido, igual que, pues, como ya le hemos comentado, con la Fórmula 1, ¿no? Así es, esperemos que continúe la Fórmula 1 y que continúe estos partidos de NFL. Mucha gente había comprado boleto no solamente para el partido, sino de avión para trasladarse a la Ciudad de México. Entonces, pues sí, perdieron esta oportunidad, no sabemos si vaya a continuar, pero ya el Estadio Azteca y las autoridades, tanto Televisa, tanto la empresa que está a cargo del mantenimiento del césped, tienen que hacer algo, porque la cancha no puede continuar así. Se decía que en 6 meses iba a quedar bien, no quedó así, y ahorita la situación está peor que las primeras 2 semanas, que fue cuando se criticaba más. Bueno, imagínate, ¿no? Qué cosa tan terrible. No había pensado, sí, efectivamente, en toda la gente que se traslada, que tiene que comprar avión, sí. Que vean de otros estados y que, bueno, pues tenían entonces la ilusión de llegar a ver la NFL y pues no se va a poder porque pues simplemente no. Dijeron que no. Y bueno, esos conciertos que pues también han causado una afectación, ¿no? Que al final es lo menos, porque antes había conciertos y eran, no sé, el miércoles y para el partido del domingo ya estaba bien. Y ahora no. Hay una mala calidad en el césped, hay más uso, hablando que ya son 2 equipos claro. Los que están jugando ahí. Y bueno, pues aunado entonces a todas estas críticas que también estuvieron sobre las presentaciones musicales. Sí, lamentable, lamentable, pero bueno, ya ni modo. Bueno, muchas gracias, Irving. Muy buenos días. Bueno, es miércoles de cine y por eso les presentamos a Oscar Bae. Cine en 24 Morelos. Es momento de comenzar con las recomendaciones de la semana. Soy Oscar Bae y esto es Cine en 24. Finalmente llega a cartelera la segunda entrega de Animales Fantásticos, en donde conoceremos los crímenes de Grindelwald, un poderoso mago oscuro que fue capturado al final de la primera película. En la secuela veremos la lucha que Albus Dumbledore emprende en contra de aquel ser que planea conquistar a todas las criaturas no mágicas, además de solicitar la ayuda de Newt, el protagonista de esta nueva saga. Es así como el joven estudiante desembarca en una aventura llena de peligros, mientras que el amor y la lealtad serán puestos a prueba incluso con sus seres más cercanos, en un mundo de magos que comienza a mostrarse dividido. La cinta es protagonizada por el ganador del Oscar, Eddie Redmayne, además de contar con las actuaciones de Johnny Depp y Jude Law. ¿Estás listo para volver a este mundo mágico? Una propuesta mexicana que también se estrena es la comedia Loca por el Trabajo, trama en la que conoceremos a Alicia, una ejecutiva exitosa que descuida a su familia por dedicarse completamente a su desarrollo profesional. Durante la historia, seremos testigos de las complicaciones que tendrá para cuidar a su hijo, así como la obsesión por realizarlo todo de manera perfecta. El proyecto cuenta con las actuaciones de Bárbara de Regil, Adriana Barraza, Alberto Guerra y Regina Blandón. ¿Te gustan las comedias nacionales? Las otras producciones que también llegan a la cartelera nacional son Querida Hermana y Muchos Hijos, Un Mono y Un Castillo. Además, las que están por salir de cine son Nace una Estrella con Lady Gaga y Venom, interpretada por Tom Hardy. La taquilla nuevamente estuvo liderada por Bohemian Rhapsody, con 2 semanas en exhibición y acumulando hasta el momento 240 millones de pesos y alrededor de 1.5 millones de asistentes. ¿Ya formas parte de este fenómeno llamado Queen? En la segunda posición se encuentra El Cascanueces y los Cuatro Reinos, cinta que suma 84 millones de pesos en taquilla y que por lo visto es opacada por la biografía de Freddie Mercury. ¿Se habrá adelantado Disney con el estreno? El tercer lugar corresponde a La Chica en la Telaraña, la cual durante su debut acumuló 13 millones de pesos, logrando que 224 mil asistentes la vieran. Quiero invitarte a que te pongas en contacto conmigo, estoy a tus órdenes en Facebook y Twitter como Oscar Bae, de igual manera mediante las páginas de 24 CDMX, Morelos, Edomex y Puebla. Es momento de comenzar a disfrutar de las propuestas cinematográficas del fin de semana. Nos vemos en el cine. Denuncia ciudadana en 24 Morelos. Tiempo de conocer lo que todos ustedes nos dicen a través de las redes sociales y por eso está con nosotros ya Pamela Fernández. Muy buenos días, Pam. Muy buenos días, Michelle. Muy buenos días a todos ustedes. Excelente mitad de semana, pero antes de empezar con las denuncias, yo les quiero hacer una recomendación. Está lloviendo, hay que manejar con muchísima precaución. Me tocó un poco de tráfico de la casa hacia el trabajo, así que hay que tener mucha, mucha cautela para llegar bien hacia nuestros destinos y también respetar a los transeúntes que no tienen las mismas ventajas que un automovilista.
lista y muchas veces qué pasa, los mojamos con los coches. Entonces, esa es la recomendación del día de hoy para evitar cualquier percance, Michelle. Tenemos imagen de la lluvia, a ver si nos ayudan ahorita en producción, eso que está comentando Pam en estos momentos. Recuerden las recomendaciones que dan las autoridades, Protección Civil, que hace énfasis especial en que pues, hay que tener mucho cuidado en estos días. Las lluvias, pues es noviembre, sabemos que ya quizá muchos pensamos que son atípicas, pero van a seguir muy probablemente, entonces pues hay que manejar con mucha precaución, hay que salir con tiempo en nuestros hogares para que no vayamos entonces manejando muy rápido, si van a ir a llevar a los niños a la escuela, si van a dirigirse a sus trabajos o si van a utilizar el transporte público. Tiempo de mucha precaución, ahí estamos viendo imágenes de hace unos instantes en la colonia Reforma. Esta es Avenida San Diego, entonces pues está lloviendo muy fuerte, hay que tener precaución durante todo este día y además ha descendido la temperatura, así que hay que abrigarse bien. Bueno. Y entonces lo que nos estaban comentando también en las denuncias. Así es, vamos con la siguiente información porque vecinos del poblado de Tejalpa, nuevamente en Jutepec, reportan la gran acumulación de basura que se ha generado en las últimas semanas. Van más de 5 reportes sobre esta problemática. Las calles de Jutepec están inundadas de basura y así se observa la calle 5 de Febrero. Otra vez, el problema de la recolección de basura en este municipio, Michelle, y la gente ya está bastante cansada por esta problemática. Hay que recordar que el cambio de gobierno municipal pues no se acaba hasta el último día y ojalá las autoridades que ahora están en el poder recordaran las promesas de campaña, que una de estas fue precisamente la recolección de basura. ¿Y qué pasa a los últimos días de la administración? Este es el problema que aún persiste en el municipio de Jutepec. Parece que ya se fueron y bueno, la promesa era que no les iban a cobrar. Ahora ya tendremos que preguntar del servicio público básico. Esta es obligación de ese ayuntamiento. Es inaudito que se encuentren las calles en estas condiciones. Ahí es cuando uno entiende por qué perdieron entonces la reelección. El problema pues es que pareciera ahora una venganza en contra de la gente del municipio y pues esta terrible situación de recolección de basura. Ya hablábamos también de los baches. Los servicios públicos, los base, lo que le toca hacer, pues no lo están cumpliendo en el municipio de Jutepec, encabezado por José Manuel Agüera. Inclusive un riesgo sanitario, Michelle, porque están las precipitaciones en estos momentos en el estado de Morelos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se pueden propagar algunas enfermedades. ¿Todo por qué? Porque no existe el servicio de recolección de basura. Y otra más del agua, desafortunadamente usuarios en redes sociales reportan una fuga sobre la calle Sol, esto es en la colonia Jardines de Cuernavaca. La fuga, descaradamente, es a unos metros de un pozo de Zapac. Aquí estamos viendo el desperdicio de agua, los coches pasan y no ha sido atendida este percance nuevamente en Cuernavaca, Michelle. Bueno, Cuernavaca, otra vez, ¿no? Pues ahí con esa situación. Así es. Así las cosas, las fugas. Parte de lo que pues será todo un reto para la próxima administración en la capital, esperemos que realmente se dé seguimiento de qué es lo que necesita de esta reestructura que tiene que haber en el sistema de agua potable y alcantarillada. Así es, y seguramente por estas mismas lluvias los baches van a continuar siendo nota para denuncia ciudadana, así que los invitamos a que nos manden sus fotografías, también sus videos al 777-360-2722 o a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter como 24 Morelos. Agradecemos a la gente que se pone en contacto con nosotros, que nos envían sus reportes. Tenemos ahí a algunas personas que nos escribieron durante la transmisión. Dice Graciela que es lamentable que no se haga este juego de la NFL aquí en México. Seguramente también nosotros que somos aficionados del deporte estamos tristes por la noticia. Irving Villalobos seguramente lo está. También nos mandan saludos Rafael Jaime Sánchez. Muy buenos días. Dice Mario Vázquez Reyes. También nos manda saludos, Lourdes Alday Marván, saludos, bonito día, Sanel Anes Flores, siempre es bueno saber lo que acontece en la entidad, así es, y qué mejor con 24 Morelos. Mauricio Rodríguez, saludos desde Atlanta, el impacto que tienen las redes de comunicación y más en este medio. Juanillo Aguilar, también saludos. Antonio Leo, saludos cordiales para todos en este día, Michelle. Muy bien, Mario Vázquez Reyes nos habla acerca de un despido que dicen se consideraría injustificado. Esto ocurrió en el CETIS 43.
Bueno, hay que ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que pues, ahí puedan darles la mayor asesoría ya con los abogados y bueno, pues se ocupen entonces de este caso si puede haber una demanda en torno a la forma en la que se dio el despido que nos está relatando. Gracias por su comentario, Mario Vázquez Reyes. Gracias, Pam. Muchas gracias a todos ustedes. Excelente miércoles. Excelente miércoles también para ti. Vamos ahora con la siguiente recomendación. Si quieres pasar un momento agradable y divertido en compañía de tu familia o amigos, recuerda que Alboa Cuernavaca tiene una promoción para ti. Los martes y jueves, la hora de boliche está a mitad de precio. Para más información y reservaciones, comunícate al 777-310-3680. Nosotros continuamos con más. Llegamos al final de esta emisión informativa, no sin antes agradecerle que nos hayan acompañado el día de hoy e invitarlos a que lo hagan el día de mañana en punto de las 7 a.m. Nos mantenemos en comunicación en las redes sociales. Yo soy Michelle Onofre y ya lo saben, la realidad de la entidad está aquí en 24 Morelos.